Bien, saludos a mis amigos de La Belleza Es Mía. Manny Rodríguez desde New York. Bueno, en esta ocasión me encuentro en Filadelfia, aquí en tierra colombiana, en el lanzamiento del CD de Giselle Taveras. Muchas personalidades, mucha gente de aquí de Filadelfia vino a apoyar y se han dado cita en este magnífico evento. Vamos a ver algunas de las incidencias y algunas de las personalidades que estuvieron aquí en el lanzamiento del CD de Giselle Taveras. Adelante, señor director. Sencillo, te atreví a decirme que se acabó todo así de repente, cuando menos lo esperaba. Justamente ahora, cuando la flor del amor en mí brillaba, me destrozó el alma y mis lágrimas, ¿quién las secará? Vizcaíno, que vino a apoyar a Giselle Taveras. Dímelo, Vizcaíno. ¿Cómo te estás, Manny? Contentísimo, como está dando esto lindísimo aquí. Gracias a la invitación que nos hiciera el doctor Tavera y la mismísima Giselle. Buen show que dio Giselle, de verdad que me alegro mucho. Bueno, yo creo que es un espectáculo de una futura estrella, pues me siento muy bien realmente como padre de Giselle y como manager natural. Muy bien, nosotros continuando con más desde New York con Manny Rodríguez. Aquí estamos ya con la artista Giselle Taveras. Giselle, ¿cómo te sientes en este día tan especial para ti, el lanzamiento de tu CD? Wow, ¿qué puedo decir? Bueno, por fin se me hizo el sueño de lanzar mi CD. Es un sueño con el que he soñado desde que era muy, muy, muy pequeñita. Estoy contentísima, agradecida con Dios antes que todo por darme este don de poder llegarle a la gente a través de mi voz. ¿Cuál consideras tú que ha sido la clave de tu éxito? El éxito de Giselle, ¿dónde radica? Bueno, la clave del éxito mío es a través de Dios, obviamente, porque sin Él nada se puede. También he tenido algo muy importante para mí, que es el apoyo de mis padres. Sin ellos, de verdad, que no sé dónde estaría. Y yo creo que mi éxito se basa en amor y en apoyo. ¿Cuál es tu objetivo inmediato? ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero llegar al mundo. Quiero poner mi bandera en alto y llegar al y viajar el mundo entero a través de mi voz y promoviendo mi cultura y mis raíces dominicanas. La canción que más te gusta, la que tú piensas, bueno, con esta que le voy a dar en la mamacita al mundo. Es que hay muchas canciones, yo no puedo decir una. Un mensaje a toda la gente que te ve en este momento a través de Telemicro Internacional en La Belleza Es Mía. Bueno, un beso de parte de Giselle Taveras y sigan para adelante y nunca se den por vencidos. Los quiero mucho. El estilista de las estrellas, Paolo Divaldi. ¿Cómo te sientes, Paolo? Contentísimo y orgullosísimo de tener una amiga como Giselle y que ya haya lanzado su disco. Hoy espero que sea el primero de muchos más, como le dije hoy, y nada, y seguir trabajando con ella. Bueno, tengo entendido que tú eres la persona que se ha encargado de lo que es la imagen de Giselle. ¿Cómo la piensas proyectar en un futuro inmediato, ahora que está en esta etapa tan importante de su carrera? Nada, seguir con el tema de una chica joven. Viste hoy que fue vestida de lentejuela para show, que es muy lindo, pero con una chaqueta de leather que daba un aspecto más como rockero. O sea, yo voy a hacer una fusión de su ropa. No se viste como todas las otras artistas, porque tengo algo muy independiente para ella. Entonces, la van a seguir viendo de muchísimo estilo, con muchas cosas modernísimas, como yo soy. Mándame un saludito a Mía Cepeda. Ay, un saludo, un beso grandísimo a mi hermana querida. Mía, te amo. Besote. Este fue el lanzamiento del CD de Giselle Taveras desde aquí, desde tierra colombiana, en el mismo corazón de Filadelfia. Así que será pues hasta un próximo reportaje. Yo soy Manny Rodríguez, no sin antes agradecerle a la gente que siempre está activa con esta sección, este segmento. La gente de lajoyasiri.com, mi hermano Francis Canalda, del gobierno de la línea.com, Manny de saborurbano.com, en cámaras Ramón Solís de La Hora Live. Yo soy Manny Rodríguez, sígueme en las redes sociales, @ Manny Rodríguez con 2 Z al final, para que te mantengas en contacto conmigo tanto en Twitter como en Instagram. Así que será pues hasta un próximo reportaje.